un vídeo precioso para mi canal. Puede ver claro cómo es más intraprendente el tracio, porque necesita de espacio, de agilidad. Pues el murmillo es más atendista, espera como la morena, espera el momento oportuno, el mejor momento para morder su adversario. Y puede ver cómo las alas de los cascos hacen propio. Van a parar a bloquear el golpe descendiente del ama. Estas alas son sucedáneos de la coraza, porque los gladiadores, como he dicho antes, no pueden utilizar la coraza, y entonces estas alas hacen como sucedáneo típicamente gladiatorio. Siempre grande equilibrio, siempre estudio, y después parte la carica. Muy bien. Grande técnica, grande habilidad, grande conocencia aparte de estos gladiadores. Puede imaginar cómo sin alas, cuántos golpes podrían llegar a las espaldas, golpes que llegan todavía. Y que pero son golpes lentos, no importantes, gracias propio a la particularidad del armamento. Último momento, los últimos segundos. ¡Ale, publicum! ¡Ale! ¡Enferma! ¡Se quiere murmillo! ¡Elefans! ¡Traex! ¡Un aplauso!